Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero CNC Noticias. Estos son nuestros titulares. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en esta región del país. Puente José Antonio Páez permanecerá cerrado de 12 a 6 de la tarde. Representantes indígenas piden se tenga en cuenta pueblos ancestrales. Se conmemoraría Día Internacional de los Pueblos Indígenas y no fueron invitados. En Saravena se conmemoró asesinato de 3 sindicalistas a manos del Ejército Nacional. En Abre la Comunidad, habitantes del barrio Santa Fe emprendieron limpieza de cuneta. Sindicalistas y alcaldes se reunirán para analizar situación de Inserpa, que ha motivado inconformismo generalizado. Alcalde de Tame busca que proyecto de gasificación de su municipio se realice con Sácame Casanare. Carrera Atlética 5K, que programaron fuerzas militares y entidades del Estado, fue todo un éxito. Alcalde entregó vía Meridiano 70 San Carlos. Nuevos semáforos reducirían accidentes de forma considerable en la ciudad, dice Tránsito. Presenta la noticia, Luisa Fernanda Montoya. Agradecimientos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de nuestros canales aliados, Fortel TV, TV Sarare, Canal 5 y Puerto Rondón. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en esta región del país. El puente José Antonio Páez permanecerá cerrado desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde de mañana. Las autoridades extreman medidas de seguridad. Confirmada la presencia de los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Elías Jaguat de la República Bolivariana de Venezuela a la frontera Apure-Arauca. El objetivo de la visita será inaugurar la aduana principal del Amparo Estado Apure y protocolizar el puente internacional José Antonio Páez, por lo que las autoridades avanzaron en medidas de seguridad en un consejo realizado en las instalaciones del despacho del gobierno departamental. Bueno, es una reunión muy importante de la Cancillería colombiana con los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, en las cuales los cancilleres van a determinar unos puntos. En el tema de seguridad, pues tenemos previsto el cierre del puente internacional durante 6 horas. Inicialmente está desde las 9 de la mañana. Pueden haber modificaciones que en el día de hoy se va a determinar. Se analiza el cierre temporal del puente con el fin de que se pueda realizar el acto protocolario del puente como internacional y dar apertura a la aduana en el estado Apure en Venezuela, por lo que permanecerán por varias horas en territorio colombiano. Pero lo más importante es que la gente prevea que durante el día va a haber interrupciones en el paso del puente internacional. Luego se desplazarán a territorio venezolano. Los compromisos adquiridos por ambas naciones del pasado de agosto en Caracas, Venezuela, se llevarán a cabo en esta oportunidad. Una vez realizado el acto simbólico de protocolización, se estima que las relaciones turísticas, comerciales y económicas de ambos países se fortalezcan aún más, mientras que se prevén otras medidas con el fin de mantener el orden y la tranquilidad, mientras la visita de los representantes de las dos naciones. Sí, a partir de esta noche se tienen unas medidas de control, tanto del puente internacional como sus alrededores. Ya se hizo un consejo de seguridad donde el señor gobernador dio unas instrucciones muy claras, en las cuales asignó responsabilidades a toda la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, a la Armada Nacional, a los compañeros, a los hermanos del Ejército Nacional, y todos estamos muy comprometidos con este gran evento, que es un gran triunfo del gobierno nacional, del gobierno departamental y de todos los araucanos. Los pueblos indígenas piden que se tenga en cuenta pueblos ancestrales. Se conmemoraría el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y no fueron invitados. Preocupados se mostraron los representantes indígenas de la capital luego de que, según ellos, se fuera a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Ancestrales y en Arauca se tenga todo listo. Preocupado porque la verdad es que no sabíamos de que mañana se iba a celebrar la conmemoración del Día Internacional de las Comunidades Indígenas o del Pueblo Indígena en América. Entonces, yo estoy preocupado, y más cuando hay aquí representación de instituciones internacionales que deberían de estar orientando a las mismas instituciones locales y regionales lo que se debería estar trabajando y fortaleciendo la parte de las comunidades indígenas.
Según Janssen, no se sabe quién va a asistir al evento, pues no se ha invitado a ninguno de los pueblos indígenas de la capital. Precisamente, no creo que el día de mañana se trabaje una propuesta en conmemoración del Día Internacional del Indígena. O de pronto habrá instituciones que se vestirán de indígena para decirlo, pero nosotros con comunidades indígenas no hay nada programado para mañana. Asimismo, habló de programas que se han quedado cortos en proyección con el fin de sacar de la pérdida cultural que cada día envuelve más los nativos. Encontramos en los municipios, en los perímetros urbanos, indígenas deambulando y mendigando un plato de comida, y esto me duele a mí como indígena de la etnia Sicuani. Es importante de que las instituciones ya miren el proceso organizativo que se lleva a través de las luchas que se han logrado establecer, y es importante que se llegue a un proceso de concertación y diálogo con las comunidades indígenas para que nosotros podamos dar a conocer nuestras necesidades y nuestro planteamiento. Sin embargo, los entes de control en Arauca han sido paquidérmicos en la investigación de varios contratos que mantienen sobrecostos y son pocos los beneficios que llegan a estas comunidades. En Saravena se conmemoró el asesinato de 3 sindicalistas a manos del Ejército Nacional. Se pide que se castigue a los actores intelectuales del crimen. En Caño Seco se conmemoró los 9 años del asesinato de los 3 sindicalistas Alirio Martínez, representante de usuarios campesinos, Leonel Goyeneche, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y de Jorge Prieto Chapucero, de la ANTOD, en hechos en los que se vieron involucrados varios uniformados de la 2ª División del Ejército. El caso se remonta al año 2004, cuando los sindicalistas se encontraban en una vivienda y miembros del Ejército habrían disparado contra ellos en varias oportunidades, causándoles la muerte. Dio su vida por lo que siempre ha creído y por lo que hemos creído todos, que debe haber un país con más igualdad, un país que no tenga tanta situación de barbarie como la que estamos viviendo, un país lleno de educación, de salud, que los campesinos tengan vías, que realmente se busque un bienestar y un mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Era el pensamiento de mi hermano Leonel, y por esa causa murió. En la zona rural de Saravena llegaron familiares y amigos de las víctimas, quienes rechazaron el hecho mientras se exaltaban la memoria de las víctimas. Aún estamos exigiendo justicia y reparación a estos daños. No solamente estamos para nuestros 3 compañeros que han asesinado, los 2 junto con mi padre, sino los muchos que han ocurrido en este departamento. Por el hecho, un suboficial del ejército, 3 soldados y un civil fueron condenados a 40 años de prisión. Sin embargo, se ha pedido por parte de los familiares se juzguen a los autores intelectuales del crimen. Familia, tenemos entendido también que aquí se dieron unas órdenes por altos mandos militares, entre ellos del coronel Medina, quien era el comandante del grupo mecanizado Revés Pizarro, quien fue el que dio la orden para asesinarlos. Hasta el momento estos procesos duermen tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía y no avanzan de ningún tipo, y creemos que no solamente se deben castigar los actores materiales, sino también los actores intelectuales en este caso. Es hora de irnos a una pausa comercial, ya regresamos. En Habla la Comunidad, habitantes del barrio Santa Fe emprendieron limpieza de cunetas. Sindicalistas y alcaldes se reunirán para analizar situación de Enserpa, que ha motivado inconformismo generalizado. Alcalde de Tame busca que proyecto de gasificación de su municipio se realice con Sácame Casanare. Carrera Atlética 5K, que programaron fuerzas militares y entidades del Estado, fue todo un éxito. Alcalde entregó vía Meridiano 70 San Carlos. Nuevos semáforos reducirían accidentes de forma considerable en la ciudad, dice Tránsito. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. La estrategia AIEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años,
Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de Ayeti es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina del CERFA, a ver que nos pueda ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Encerpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Encerpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio Encerpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. La gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013, este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Hola, soy Fabia Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos de las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación, acércate al Centro de Salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Esta misión es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y en los diferentes canales aliados de los municipios del departamento de Arauca. En Habla la Comunidad, habitantes del barrio Santa Fe emprendieron limpieza de cunetas. Se espera que se les facilite el transporte para la recolección de los desechos. Habla la Comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la Comunidad.
La comunidad del barrio Santa Fe emprendió una importante labor de limpieza de las cunetas luego de que el alcalde anunciara que es un compromiso de las familias mantener el frente de sus casas limpio. Le invité aquí a los vecinos, le pedí el favor a la colonia, a la muchacha que nos colabora, porque yo le estoy pagando a este señor para que nos ayude a limpiar la cuneta, porque sinceramente eso es una pichera de noche que no se la aguanta uno, zancudero. Porque francamente hay partes de las canales que se tapan de una manera y uno tiene muchos niños pequeños. Entonces yo estuve hablando con él para que me buscara una gente y me ayudaran para nosotros limpiarlo, porque nosotros tampoco vamos a hacer, también tenemos que ayudar. Entonces ya gracias a Dios, de tanto rogar, nos tocó obligadamente de limpiar nosotros los vecinos que nos encontramos aquí. Con la iniciativa se busca que los demás barrios se unan a la limpieza. Sin embargo, se ha pedido más compromiso de la comunidad, pues la problemática afecta a todos por igual. Sí, gracias a Dios aquí los vecinos todos somos unidos. Algunos, muy poquitos, son renuentes a colaborar con la causa. Pero entonces nosotros estamos dispuestos a mantener la cultura de la limpieza, la ciudad limpia. Ahora solo se espera que la empresa Inmar o la administración municipal dispongan de vehículos para cargar los desechos. Pero también queremos pedirle a la administración o a quien le compita el caso de que nos colaboren para recoger esa basura. Nosotros cumplimos con sacar la basura, pero el carro de la basura no se va a llevar ese mugre. Entonces en este momento lo que estamos pidiéndole a la administración es que nos colabore con una volqueta, alguna cosa que venga y nos recojan ese mugre lo más antes posible, porque a lo que vuelva a llover, vuelve y se va a la cuneta y nosotros perdemos nuestro trabajo. Sindicalistas y alcaldes se reunirán para analizar la situación de Inserpa, que se ha motivado a inconformismos generalizados. Se pide la renuncia del actual gerente. Para las horas de la mañana fue programada la reunión entre el alcalde y los miembros del sindicato de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca Inserpa. Los funcionarios de la entidad se mantienen en la asamblea permanente, quienes han solicitado al alcalde la renuncia de la funcionaria por la falta de una operatividad eficiente que permita subsanar la entidad de las deudas que presuntamente ascienden a los 3.500 millones de pesos. La gerente, que la semana anterior manifestó a los medios de comunicación que no era una obligación dar a conocer al sindicato el informe de los gastos, espera una decisión del mandatario. La Torre fue nombrada en provisionalidad en el cargo ante la nefasta administración de Dumar José Quintero, quien entregó el servicio de aseo a una empresa especializada y con una deuda que ascendía a los 3.600 millones de pesos. Sin embargo, la gerente La Torre fue ratificada luego de 3 meses por el mismo alcalde. Alcalde busca que proyecto de gasificación de su municipio se realice con Sácama y Casanare. Se han avanzado en una serie de acciones con el fin de buscar recursos desde el orden nacional para brindar oportunidad de desarrollo al municipio tameño. Bueno, hemos entendido que una vez que nuestras regalías desaparecen de su manejo muy cercano que teníamos acá de gobernación, hemos hecho una serie de acciones con conducen pues a buscar recursos del orden nacional. Frente a grandes proyecciones que se buscan para la región, el mandatario destacó que en compañía con otras regiones como Sácama y Casanare, se avance en el proyecto del gas domiciliario para esa localidad. Nosotros creemos que en el próximo CAD de los Llanos estaríamos presentando esta propuesta y por supuesto que lo deciden es quienes conforman la SOCAD, alcaldes, gobernadores y ministro a bordo. Ya se cuenta con importantes avances, lo que podría jalonar recursos del orden nacional para dicho proyecto. Sin embargo, hay que esperar su aprobación en los OCAD. Hemos hecho el lobby con los ministros, el presidente de la República lo conoce también y estamos muy atentos porque esta va a ser una redención de alguna manera. El municipio de Tame ha sido uno de los menos nombrados en el actual gobierno, a pesar de que se han invertido algunos recursos directamente del gobierno departamental. Si se tiene en cuenta que es poco el acercamiento que ha buscado el alcalde con el gobernador, a pesar de que el primer mandatario de los araucanos, Facundo Castillo, ha invitado al alcalde de Tame, Octavio Pérez, a trabajar de forma conjunta. Sin embargo, no ha sido posible. El individualismo del alcalde de Tame ha sido criticado en varios escenarios por los mismos dirigentes de la Cuna de la Libertad. Es hora de irnos a una pausa comercial, ya regresamos. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en esta región del país. Puente José Antonio Páez permanecerá cerrado de 12 a 6 de la tarde.
Representantes indígenas piden se tenga en cuenta pueblos ancestrales. Se conmemoraría Día Internacional de los Pueblos Indígenas y no fueron invitados. En Saravena se conmemoró asesinato de 3 sindicalistas a manos del Ejército Nacional. En Habla la Comunidad, habitantes del barrio Santa Fe emprendieron limpieza de cuneta. Sindicalistas y alcaldes se reunirán para analizar situación de Enserpa, que ha motivado inconformismo generalizado. Alcalde de Tame busca que proyecto de gasificación de su municipio se realice con Sácame Casanare. Carrera Atlética 5K, que programaron fuerzas militares y entidades del Estado, fue todo un éxito. Alcalde entregó vía Meridiano 70 San Carlos. Nuevos semáforos reducirían accidentes de forma considerable en la ciudad, dice Tránsito. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página web www.canalcnsarauca.com y nuestra cuenta en Facebook, Canal CNC Arauca.
carrera atlética 5K que programaron las fuerzas militares y entidades del Estado para conmemorar la batalla de Boyacá fue un éxito. La participación de la comunidad fue masiva. La carrera atlética denominada la 5K motivó a cientos de estudiantes, padres de familia y comunidad a participar en el Busto de Santander frente a las instalaciones de Dirección Educativa Simón Bolívar. En el lugar se organizó toda la logística. Los jóvenes y adultos dejaron todo su esfuerzo en una carrera que demostró lo agradecido que están los colombianos por la gesta que llevó a una libertad. Así lo reseñó el alcalde en su intervención. Esto que están haciendo ustedes hoy es diciéndole a la guerrilla que qué vergüenza lo que hicieron hace unos días cuando mataron a un resto de soldados. Esto que están haciendo hoy ustedes es apropiándose de Arauca. Es diciéndole a las fuerzas militares, aquí también tenemos civismo. Y esto que están haciendo hoy ustedes es decirle también a todas las generaciones que vienen que es mejor estar aquí en la civilidad que estar inmersos en una guerra que es una estupidez. Mientras que el gobernador del departamento Arauca también ofreció su mensaje en esta fecha patria como una fecha importante para el Ejército Nacional. Decirle que el 7 de agosto es una fecha muy importante para nuestro Ejército Nacional y hemos querido dar un giro a lo que es la celebración del 7 de agosto, por eso hemos vinculado y felicitar al Ejército Nacional a través del coronel Juan Carlos Hernández por esta bonita actividad. Esto permite la integración entre la comunidad y la fuerza pública. Juan Carlos Hernández Largo, comandante de la 18ª Brigada, alabó la integración entre comunidad y fuerza pública. Como se trata de compartir con el pueblo araucano, yo quiero decirles que esta es la mejor manifestación de respaldo y de apoyo. Este es el Arauca que tenemos que mostrarle al pueblo colombiano. Antes de la partida, el ciclo de intervenciones la cerró el parlamentario por el departamento Arauca, Albeiro Vanegas Osorio, quien destacó la fecha patria y dijo que los soldados son héroes de nuestro país si se tiene en cuenta lo importante que ha resultado ser esta libertad. Esta forma de integrar el deporte con los hombres que se juegan la vida por la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de los colombianos, es lo menos que podemos hacer por los soldados de nuestra patria. El recorrido para los pequeños llegó hasta el Parque Caldas, por el sector de la Carrera 20, mientras que los adultos se extendieron por el malecón ecoturístico Calle 23 al llegar a la Carrera 20 y luego al Colegio Simón Bolívar, donde fue la llegada. Alcalde de Arauca entregó vía Meridiano 70 San Carlos. Las obras siguen avanzando en toda la ciudad, dijo el mandatario. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, y su equipo de trabajo hicieron entrega de las vías pavimentadas en los barrios San Carlos y Meridiano 70. Todo se hizo para generar un bien común. Su avanzado deterioro era evidente, afirmó el alcalde, tras dar a conocer que hacía más de 17 años que no se invertían recursos en este importante tramo. La mano de obra del sector ha permitido generar una mayor fuente de ingresos para las familias y dinamizar la economía. El evento contó con una amplia participación de la comunidad. Nuevos semáforos reducirán accidentes de forma considerable en la ciudad. En las vías recién pavimentadas es donde la comunidad más se accidenta, según estadística de tránsito. El director de tránsito del departamento, Freddy Serrano Díaz, invitó a la comunidad a estar atenta a las nuevas intersecciones semafóricas que se han ubicado en la ciudad, con el que se busca la reducción de la accidentalidad. La idea es que en la medida de las posibilidades podamos avanzar en la dinámica de la construcción de ciudadanía y de la optimización de la circulación y el tránsito en Arauca y en todos y cada uno de los municipios. Para el directivo se ha venido cumpliendo con una importante labor de pavimentación de vías, lo que permite que la comunidad pueda transitar de forma rápida, situación que podría aumentar los accidentes. Se ha coordinado para que estas intersecciones sean estratégicamente colocadas. Tiene unos manuales que optimizan y que formulan todo tipo de actuaciones en relación con la colocación de intersecciones semafóricas. Le estamos cumpliendo a la comunidad con resultados en seguridad vial, atendiendo todos y cada uno los estándares y los cánones establecidos a nivel nacional en materia de señalización y de semaforización. Los equipos instalados son de última gama, que permite mantener una mayor vida de utilidad, así como se mantendrá una socialización en cada sector para iniciar su funcionamiento. En efecto, una vez sean correctamente colocados, sean demarcadas las zonas, procederemos a los procesos de socialización con el apoyo de los medios de comunicación y, por supuesto, del personal adscrito a esta institución.
Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Los invitamos a vernos en una próxima emisión.